Buenos días. Buenos días. Ánimo. 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 Mañana. Va a ser a las 6 de la mañana. Yeah. Buena noticia. En el propósito de seguir haciendo nuestras propuestas de manera muy puntual para que a través de ustedes se den a conocer a los ciudadanos, el día de hoy quiero expresar, dar a conocer lo que se llevará a cabo en materia de justicia y de bienestar al triunfo de nuestro movimiento. El texto dice así: para nosotros la actual decadencia se ha originado fundamentalmente por la corrupción y por la falta de justicia. Por eso se atenderá con prioridad estos dos asuntos que además están íntimamente relacionados. Ayer hablé del plan anticorrupción y de la política de austeridad que nos permitirá liberar 600 mil millones de pesos para el desarrollo. Ahora voy a conocer a ustedes que una buena parte de esos fondos ahorrados por el combate a la corrupción y por la austeridad se destinarán a impulsar el desarrollo económico del país para crear empleos y al combate a la desigualdad y a la pobreza. Como punto de partida, sostengo y lo subrayo que el país no saldrá de la crisis si no se combate la desigualdad y la pobreza. Repito, México no saldrá de la crisis si no se combate la desigualdad y la pobreza. Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos. Y debe entenderse que la pobreza no es producto de la fatalidad o del destino. En buena medida, la pobreza se reproduce y se agrava ante la ausencia de un Estado con dimensión social, lo que ha venido sucediendo en estos 30 años. El Estado se ha diluido y no ha cumplido con su responsabilidad social. Por eso hay tanta pobreza en el país y por eso hay 15 millones de mexicanos con pobreza extrema. Admitamos que el Estado, el gobierno, en cualquier parte del mundo es fundamental para el bienestar de la población. Y en un país como el nuestro, con tanta desigualdad, resulta indispensable la intervención del Estado para garantizar la sobrevivencia y el bienestar de la población. Dejemos a un lado, hago un llamado respetuoso a quienes
opinan distinto. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando, haciendo a un lado a la justicia social de la agenda del gobierno. Ayer hablaba yo de las llamadas reformas estructurales, que ni son reformas ni son estructurales. Es una agenda que se ha venido imponiendo desde el extranjero. Nosotros vamos a aplicar una agenda propia a partir de nuestras necesidades como pueblo, como nación. Y en esa agenda van a estar contemplados temas que actualmente no se consideran en las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, en la agenda nacional para el próximo año va a estar en primer lugar el combate a la corrupción y en segundo lugar se va a incluir en esa agenda nacional la justicia. No es jugar limpio, es engañar, utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado, como ha venido sucediendo, para rescatar instituciones financieras en quiebra, bancos, empresas, particularmente a banqueros, empresarios, y considerar al Estado una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. El Estado debe atender con decisión el desarrollo social en dos vertientes. Esto también lo aclaro. Por un lado, el Estado debe impulsar, promover el crecimiento económico para la creación de empleos y mejorar de esta manera el ingreso de los mexicanos. Ello va a redundar, va a significar una mejor educación. Si hay trabajo, si los salarios son suficientes, si se cumple el mandato constitucional de un salario remunerador, la gente por sí misma va a tener fondos, recursos, ingresos para garantizar la educación de sus hijos, la salud y para mejorar los niveles de vida en general. Por otro lado, y esta es la otra vertiente, en cuanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar, está obligado a atender a quienes más lo necesitan, a la gente más humilde, a la gente más pobre. Nuestra propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno, que en México tengamos
un Estado igualitario y fraterno, en el que los pobres, los débiles, los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y en donde se pueda vivir sin angustias ni temores. Ese Estado igualitario y fraterno debe concebir como ideal la protección de los seres humanos a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la cuna hasta la tumba, garantizando siempre el derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Para crear esta nueva atmósfera de desarrollo, trabajo y justicia, llevaremos a cabo las siguientes acciones. Primero, en materia económica, en una de las vertientes para garantizar el bienestar de la población, reitero mi compromiso de que la economía nacional crecerá 6% anual para crear 7 millones de empleos nuevos durante el sexenio. Con este propósito se incrementará la inversión pública al doble y se destinarán fondos suficientes para rescatar al campo y lograr la soberanía alimentaria. Se construirán, vuelvo a decirlo, porque estoy convencido que eso es lo que conviene, 5 refinerías y se reducirá el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Se protegerá a las pequeñas y medianas empresas de precios exagerados de insumos, de impuestos altos, y tendrán créditos baratos y sin burocratismo. Asimismo, se combatirán las prácticas monopólicas. Habrá libre competencia para evitar precios exagerados y lograr que los consumidores, sobre todo los integrantes de las clases medias, ahorren hasta el 10% de sus ingresos. Segundo, en el terreno social se llevarán a cabo las siguientes acciones. Los pueblos indígenas contarán con presupuesto suficiente para financiar una política de combate a la pobreza orientada al desarrollo integral y con la participación comunitaria. Se reconocerán los derechos y culturas de los pueblos indígenas, como se establece en los acuerdos de San Andrés Larraínza. Habrá, como ya lo expresé, pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país. Y habrá pensión también para todas las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre. Se garantizará el derecho del pueblo a la alimentación. Y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos para los que no cuentan con seguridad social. Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa
orientada a mejorar la calidad de enseñanza y a garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto lo enfrentaremos con un amplio programa de becas y con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares. Todos los estudiantes de nivel medio superior, todos los que estudian en preparatorias o en educación media superior, contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo. Ningún joven será rechazado al ingresar en escuelas preparatorias y en universidades públicas. Es decir, se va a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que están deseando estudiar. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución, que establece que debe ser remunerador y nunca, jamás, como ha sucedido durante todo el periodo neoliberal, en estos 29 años, el aumento al salario mínimo quedará por abajo de la inflación. Siempre el aumento al salario mínimo estará por encima de la inflación. Esto ya lo llevé a la práctica cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Siempre el salario mínimo para quienes trabajaban en el gobierno, que obtenían más de un salario mínimo, dos, tres salarios mínimos, siempre el aumento a los salarios se dio por encima de la inflación. Sí se puede hacerlo a nivel nacional, para ir recuperando poco a poco todo lo que ha perdido el salario mínimo, el poder adquisitivo del salario. Es cosa nada más de ver cómo en estos 30 años se ha deteriorado el salario. Hace 30 años, salario mínimo alcanzaba para comprar hasta 50 kilos de tortilla. Y actualmente el salario mínimo apenas alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. Así ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario. Tenemos que procurar poco a poco ir recuperando todo lo que ha perdido el salario de los trabajadores. Fomentaremos el sector social de la economía. En particular, se van a impulsar cooperativas pesqueras de producción de servicios y de consumo, modelo que vamos a aplicar y se va a reproducir, es el de la cooperativa Pascual, que es un ejemplo. Esa cooperativa le da trabajo a 5.000 trabajadores cooperativistas y al mismo tiempo compra miles de toneladas de frutas a productores del campo y produce una buena bebida, un buen producto. Así como esta cooperativa, van a haber varias en todas las regiones del país. Yo recorro el país y la queja de los productores es que no pueden vender sus frutas
se les pudre. No hay precio. Vamos a tener plantas para procesar esta fruta, para convertirla en estos productos que son de muy buena calidad, para lograr el propósito de que haya trabajo, de que se apoye a los productores y que al mismo tiempo los consumidores puedan tener acceso a un buen producto. Fomentaremos, aplicaremos un amplio programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. Ya lo hicimos en el Distrito Federal. Se construyeron, se ampliaron, se mejoraron en 4 años, 8 meses, cuando fui jefe de gobierno, 120 mil viviendas. 120 mil viviendas y departamentos. Costos muy bajos. Departamentos de 55, de 60 metros cuadrados, 120 mil pesos, 150 mil pesos, a pagar a 20 años para la gente más humilde. Esto lo vamos a llevar a cabo a nivel nacional. La meta es realizar 1 millón de acciones al año y generar al mismo tiempo de esta forma 50.000, 500.000 empleos. Se le da prioridad al desarrollo urbano en colonias populares. Se va a atender a las colonias populares de ciudades fronterizas y de los grandes centros urbanos, donde hay muchas colonias abandonadas, sin servicios. Se les va a dotar de escuelas, de guarderías, de unidades deportivas, de centros de salud, alumbrado público, agua, drenaje, pavimento y otros servicios. Hay en el país 350 municipios, sobre todo en regiones indígenas, que no cuentan con camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Se van a construir estos 350 caminos pavimentados a las cabeceras municipales para que todos los municipios del país tengan esta comunicación. Al mismo tiempo, estos caminos se van a construir con el uso intensivo de mano de obra, se van a hacer de concreto para crear empleos. Se va a lograr de esta manera un efecto multiplicador. Se van a construir estos caminos que hacen falta, porque la gente en estas comunidades en épocas de lluvia tiene que padecer por el lodo, en épocas de sequía tiene que padecer por el polvo. Se van a construir estos caminos que van a permitir también el que los enfermos puedan ser atendidos. Están muy malos muchos caminos en comunidades rurales y muchas veces se mueren las personas en las ambulancias, no alcanzan a llegar a los hospitales. Se va a lograr ese propósito de que se mejoren los caminos, pero también se va a generar empleos y se va a reactivar la economía en estas regiones. En suma, vuelvo a decir que con desarrollo, con empleo y combatiendo la desigualdad y la pobreza, vamos a serenar al país. Repito, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esto es lo que quería expresar. A ustedes, para que a través de ustedes
se informe a los ciudadanos. Señor, en el caso de las reformas estructurales, de plano descarta todo tipo de reforma, cualquier reforma educativa laboral, y preguntarle por qué hay quien dice que quien se opone a estas reformas es parte del pasado, que no se puede avanzar con este tipo de reformas. Es que tenemos que tomar en cuenta que no ha funcionado la política económica, que es un fracaso. Y solo quienes se benefician, que son una minoría, insisten en seguir manteniendo la actual política económica. Nosotros vamos a tener una agenda propia. Las llamadas reformas estructurales es un diseño que se realizó, se hizo desde el extranjero para aplicarse en todos los países del mundo, pero no se toma en cuenta la realidad de cada pueblo, de cada nación. Entonces, llevamos 30 años sin un plan de desarrollo propio. 30 años sin planeación, 30 años aplicando recomendaciones, recetas de organismos financieros internacionales. Ya basta. Tenemos que tener, es urgente, un programa de desarrollo propio, una agenda propia. ¿Cuáles son los problemas de México? La corrupción. Y eso no está en la agenda de las llamadas reformas estructurales. O se habla de eso en el Congreso. Es más, ni siquiera es delito grave la corrupción. Y es lo que más ha dañado al país. Entonces, para nosotros, ese es un tema. Vamos a combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera vamos a financiar el desarrollo, evitando que se vaya el dinero del presupuesto por el caño de la corrupción. Si no actuamos de esta manera, ¿cómo se van a tener recursos para impulsar el crecimiento del país? Pues solo como lo quieren quienes están defendiendo esta política fracasada, aumentando impuestos, privatizando. Ayer volvieron a decir los otros candidatos que van a privatizar Pemex. Nosotros no queremos eso, porque eso no conviene al país. Que nos demuestren que eso ha funcionado, miren cómo tienen al país, y todavía se atreven a decir que debemos de seguir con la misma política económica y con la misma agenda de las llamadas reformas estructurales. ¿No le preocupa que empresarios, por ejemplo, que quieran reforma laboral? No, porque la gente está aceptando de que se necesitan los cambios. A los empresarios les ha ido muy mal, les ha ido muy bien a los traficantes de influencia, pero a los empresarios les ha ido muy mal, a los comerciantes, a la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo les va a ir bien a los empresarios si no hay crecimiento económico, si en vez de fortalecerse el mercado interno se ha debilitado, si se ha desmantelado toda la planta productiva, si no hay política de fomento industrial? Entonces,
ya no a la propaganda, a las mentiras, a la manipulación. Esto es de juicio práctico, no es un asunto ideológico. Que demuestre que funcione el modelo. ¿Ustedes creen que ha funcionado la actual política económica? Ahí están los datos. 29 años con un crecimiento anual promedio de 2.3%. Y siempre hablo de 29 años, porque ahora los del PRI que están queriendo engañar están hablando de 10 años, de 2 sexenios. Claro, en estos 2 sexenios no ha habido crecimiento, pero esto viene desde hace 29 años, desde que el PRI estaba en su apogeo. ¿Quiénes fueron los que establecieron esta política económica? La responsabilidad de los panistas de arriba fue de que siguieron con lo mismo, engañaron de que iba a haber un cambio, y fue el gatopartismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, no, tiene que cambiar la política económica, si no, no sale el país adelante. Señor, entonces mienten quienes aseguran que para generar los empleos que no se han podido generar empleos porque no hay reforma laboral, que no se han podido tener los ingresos porque no hay... Eso no es cierto. ¿Cuáles son las llamadas reformas económicas? Reforma energética. ¿Qué es para ellos reforma energética? Privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Así de claro. Reforma fiscal. ¿Qué es para ellos reforma fiscal? Aumentar el IVA, como lo han hecho. El PRI y el PAN aumentaron el IVA del 10 al 16%. Eso es reforma fiscal. ¿Qué se necesita para nosotros en política fiscal? Pues que paguen impuestos los que no pagan. Nada más que eso no está en la agenda. Entonces vamos hablando con claridad, ya basta de engañar con la propaganda. Hablan de reforma educativa. ¿Saben qué es reforma educativa? Poner al mercado la educación como si se tratara de una mercancía. Miren el daño que han causado dejando sin posibilidad de estudio a los jóvenes. Entonces, no, una agenda nueva a partir de nuestros problemas, a partir de nuestra realidad. ¿Cómo vamos a seguir con la misma política que una y otra vez ha fracasado? Claro, esto le conviene a una minoría, porque a ellos les ha ido bien. Entonces ellos no quieren ningún cambio. Pero ¿qué pasa con la inmensa mayoría del pueblo? Pero además, el asunto más preocupante, están destruyendo al país, están atentando contra la tranquilidad, contra la seguridad de los mexicanos. Toda esta violencia que se desató, se produjo por eso. ¿O qué? ¿Somos malos por naturaleza los mexicanos? ¿O nacemos con vocación delictiva? No. Esto es porque se le canceló el futuro a millones de mexicanos, sobre todo a los jóvenes, en aras de la ambición desmedida, de la codicia de un pequeño grupo
Pero lo que es realmente insostenible, extraño, inexplicable, es que no les importa la destrucción de México y que no quieran cambiar. Andrés Manuel, sobre las acusaciones de cuántos pisos firmes hizo Vázquez Mota y demás, ¿no crees que están, quieren desviar la atención de la discusión de otros temas? ¿Cómo ves esta situación? Mire, no me meto en eso. Yo ya planteé que vamos a llevar a cabo 1,000,000 de acciones de vivienda para la gente humilde y para la gente pobre. Y tengo experiencia, llevo más de 30 años haciendo vivienda para la gente humilde. Señor, ¿no le preocupa que en los estados, sobre todo en los gobiernos de coaliciones que surgieron en 2010, como la de Rafael Moreno Valle, Gabino Cuez, Ángel Aguirre, pues estén jugando para Peña Nieto, para el Rester y pues para los intereses también del PAN, o sea, que tengan tres bandos? No, no, mire, van a ser los mexicanos, los ciudadanos, los que van a decidir. Los aparatos, pues están participando, apostando a los candidatos, a los partidos. Nosotros no tenemos el respaldo de ningún grupo de interés creado ni de ningún aparato, porque confiamos en los ciudadanos. Además, eso no va a determinar. Va a ser la gente. Van a ser los ciudadanos. No le preocupa. La única cosa, no, lo que me preocupa, y no me preocupa, me ocupa, es que la gente tenga información, porque como diría nuestro gran cómico, ahí está el detalle. Señor, están queriendo imponer a Peña Nieto con la publicidad, con la propaganda, los medios de comunicación. Peña Nieto dice las televisoras. Una. Lo digo, ofrezco disculpas por anticipar mi palabra. Lo digo de manera respetuosa, amorosa. Perdón, decir la verdad también es amor. Peña Nieto dice que es mentira, que no ha gastado los gastos de campaña. Salario mínimo remunerador, ¿en cuánto estimas ese incremento y más o menos? La regla que estamos fijando es que nunca el salario mínimo, mientras gobernemos, va a quedar abajo de la inflación. El aumento en el salario mínimo, por ejemplo, el año pasado, el aumento del salario fue menor a la inflación. Esto no va a seguir sucediendo. O sea, a partir de ahí vamos a buscar la recuperación del salario. Pero no podemos por decreto fijar una cantidad. Lo que sí establezco como compromiso es que los aumentos salariales siempre se van a dar por encima de la inflación. ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos puntos por encima de la inflación? Los vamos a ir, los vamos a ir viendo. Cuando yo fui jefe de gobierno en la ciudad, siempre fueron 2 puntos por encima de la inflación, los aumentos. Siempre se procuró eso. Pero tenemos que ver la circunstancia nacional. Señor, Peña Nieto dice que es mentira que él haya rebasado los gastos de campaña. ¿Cómo van a hacer ustedes para demostrar que su afirmación es cierta? Pues ya están enviándonos información de todo el país, quienes son parte de las redes sociales. Y aprovecho para agradecerles, porque están dando información sobre las carteleras, vallas, sobre todo la propaganda en camiones urbanos,
ayer que estuve en Aguascalientes, Zacatecas, bueno, de Aguascalientes para ir a Fresnillo. En Aguascalientes, todos los camiones del servicio público llenos de propaganda. Candidato. Pero ¿cómo contabilizar todo eso? Pues se está mandando buena información, porque están enviando fotos con la localización, con avenidas donde están colocadas estas carteleras. ¿Cuándo llevarán esta información al IFE? Pues una vez que se tenga, yo creo que pronto vamos a tener ya una buena información. La verdad es que es un trabajo que debería estar haciendo el IFE. O sea, de oficio. Sí, todavía hasta la multa. O sea, nosotros tenemos muy pocos recursos para la campaña. ¿Está siendo parcial otra vez el IFE? Yo creo que se están haciendo la vista gorda, que no están atendiendo dos asuntos que son fundamentales, dos, nada más, se papelan ahí en contestar denuncias y puras cuestiones que no son trascendentes. Deben de tener ahí una mesa para con muy poca gente para estar contestando todas estas denuncias, y es a lo que se dedica todo el IFE, y dejan de lado dos cosas que son importantísimas para garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Primero, el manejo del dinero. Sobre eso primero. Hola, señor. Y no estoy levantando ningún falso. Peña Nieto tiene dinero a raudales, gasta dinero a raudales. No se sabe la procedencia, el origen, quién pompó, campañita, quién pompó. Los medios es el otro tema. ¿Qué hay equidad? Ahí están tres mensajes de Peña Nieto, uno nuestro. Y encima de eso, por si fuese poco, hay medios en donde se le da toda la preferencia. ¿Conocen ustedes de algún conductor de televisión, de radio, que no haga labor abierta por Peña Nieto, abierta o encubierta? Sí los hay, pero son pocos. Todos están alineados. Y puede ser que no digan, no, que le va muy bien, o que puede ser que no lo alaben, pero no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, no lo testerean, se quedan calladitos. Hace como un mes, dos meses, el cardenal de Guadalajara dio un punto de vista sobre Peña Nieto. No salió nada, 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 ni comentarios. Creo que en un periódico, en la página 39, algo así. ¿Qué certeza le da el proceso de esta actuación del IFE? ¿Mande? ¿Qué certeza le da el proceso a los resultados de la elección de esa actuación del IFE? Vamos a seguir nosotros insistiendo en que cumplan con su responsabilidad y que
dicen que la elección sea libre, limpia. Eso es lo único que estamos planteando. Peña Nieto dice que sus adversarios ya muestran desesperación. ¿Insiste en ello? Pues él puede decir lo que quiera, nada más que todavía está por verse. Pues es comprobar, lo que pasa es que no me hacen caso ustedes. O sea, de veras. Luego tengo la razón, pero ya pasó el tiempo. ¿Desde cuándo vengo diciendo? A ver, ¿quién es el que ha dicho desde hace años que el PRI y el PAN son lo mismo? Y no han aceptado, y ahora que ya es evidente, pues que me parece, pues, así es, pues así es. Yo respeto mucho a los panistas, a los priistas de abajo, los ciudadanos que son del PRI, que son del PAN. No es con ellos que tenemos diferencias, pero arriba es lo mismo. Comen en el mismo plato Fox, Peña Nieto, Salinas, el Bester Gordillo. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces? Y ahí siguen pensando que son distintos. ¿Qué no acaso la política económica que ha llevado al fracaso al país? Se inició cuando el PRI estaba en su apogeo y la continuó el PAN. ¿Quién no acaso se pusieron de acuerdo Peña Nieto y Felipe Calderón para aumentar el IVA hace 2 años? ¿Estoy diciendo mentiras? No. Esa es la realidad. Hablo de la política salarial, de cómo ha venido perdiendo poder adquisitivo el salario. ¿Y qué fue distinto cuando estaba el PRI o ahora que está el PAN? ¿Fue lo mismo o hubo una política salarial distinta? ¿Qué no fue desde 1983 que se decidió deteriorar el poder adquisitivo del salario? Y no le han seguido. Bueno, les digo, el año pasado el aumento al salario mínimo fue menor a la inflación. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ya basta de engaños. Entonces, lo que hizo Fox fue sincerarse, y así muchos otros. Y eso es lo que yo pido. Fuera máscaras. Ya lo dije en el caso de los medios de comunicación. Andrés, es legítimo en el mundo que las televisoras, grandes periódicos, estén a favor de partidos y de candidatos.